Saludos cordiales, mis estimados estudiantes. Hoy aprenderemos a dibujar el trazado de los ejes isométricos, cubo isométrico y la malla isométrico. Primero vamos a dividir la hoja en tres partes. En el primer cuadro dibujamos los ejes, en el segundo cuadro vamos a dibujar el cubo y en este espacio dibujamos la malla isométrica. Procedemos a dibujar los ejes isométricos de una forma muy sencilla y fácil. Vamos a utilizar solamente escuadra y cartabón. Primero vamos a marcar punto de referencia para trazar el primer eje y vamos a dejar un centímetro del margen. Marcamos punto y la escuadra la podemos sustituir por una regla. Hacemos coincidir con esta línea. Colocamos la escuadra de forma horizontal, tal como lo ven en la imagen. También pueden utilizar una regla de apoyo en la parte de abajo. Situamos el cartabón tal como lo ven. Hacemos coincidir con el punto que hemos marcado el cartabón. Luego trazamos una línea en posición vertical del punto que hemos marcado de 8 centímetros. Aquí tendríamos el primer eje. Observen cómo vamos a proceder a trazar los otros dos ejes que nos faltan. Desplazamos el cartabón hasta aquí y la escuadra siempre tiene que permanecer fija y trazamos una recta que será el segundo eje de 8 centímetros. Ya tenemos dos ejes y nos falta el tercer eje. Para ello, giramos el cartabón, permanece fija la escuadra, desplazamos el cartabón sobre la escuadra. Desde aquí, vamos a trazar el último de los ejes isométricas, igual que tenga 8 centímetros. Vamos a medir de 8 centímetros en los ejes que nos falta medir. Ya tenemos tres ejes con una dimensión de 8 centímetros. Tenemos el eje Z, el eje Y y el eje X. Con el compás vamos a trazar arcos para indicar los ángulos y grados. Entre los ejes Z y Y tenemos 120 grados. Entre el eje Z y X tenemos un ángulo de 120 grados. Entre el eje Y y Z igual tiene 120 grados. Para trazar estos ejes isométricos también pueden utilizar el transportador. Primero trazamos el primer eje de 8 centímetros. Luego utilizamos el transportador en el cual vamos a apoyar nuestro transportador como estamos viendo, siempre haciendo coincidir con el punto en un extremo de nuestra línea con el centro del transportador. Vamos a marcar en el número que es 120 grados. Trazamos una recta desde el punto de referencia que hemos marcado y vamos a unir a nuestra línea vertical de 8 centímetros. Lo propio vamos a hacer al otro lado, el eje que nos falta. Marcamos con el transportador igual de 120 grados. Y vamos a unir trazando una línea igual de 8 centímetros, que será el tercer eje. En el segundo cuadro vamos a trazar el cubo isométrico a partir de los tres ejes. Nuevamente trazamos los tres ejes. De esta línea dejamos un espacio de medio centímetro. Marcamos un punto. Luego, a partir de este punto, vamos a medir de 7 centímetros y medio. Esto va a ser el vértice de los tres ejes. Colocamos la escuadra de apoyo. Hacemos coincidir con esta línea. El cartabón ubicamos en esta posición, desplazamos al punto y trazamos el primer eje en líneas de trazos o segmentadas. Giramos el cartabón, desplazamos al vértice de los ejes y trazamos el segundo eje de 10 centímetros. De igual forma,
con líneas segmentadas. Nuevamente giramos el cartabón, desplazamos al punto y trazamos el tercer eje igual que tenga una dimensión de 10 centímetros. Tenemos el eje Z, Y y X. Una vez que tengamos los ejes, vamos a proceder a dibujar un cubo isométrico. Para ello, medimos de 6 centímetros en el eje X. Igual medimos en el eje Y de 6 centímetros. Ahora, a partir de estos puntos que tenemos de referencia, vamos a dibujar el cubo con la ayuda del cartabón y escuadra. Colocamos de apoyo la escuadra, hacemos coincidir con margen de la hoja, el cartabón desplazamos al punto que hemos marcado en el eje Y y trazamos paralela del eje X. Con lápiz luego vamos a repasar con marcador o tiralínea. Giramos el cartabón, desplazamos al punto que tenemos de referencia en el eje X para trazar la paralela del eje Y. Ahora trazamos las paralelas del eje Z de los tres puntos de intersección, no importa la medida, después vamos a hallar los vértices de nuestro cubo al prolongar los tres ejes. Por ejemplo, desplazamos el cartabón al eje Y, vamos a prolongar del eje Y, trazamos una línea recta hasta cortar un punto de intersección en la paralela del eje Z. Giramos el cartabón, desplazamos al eje X, también vamos a prolongar del eje X hasta cortar un punto en la paralela del eje Z. Deslizamos el cartabón a este punto y trazamos paralela del eje X hasta cortar un punto en el eje Z. Giramos o volteamos el cartabón, deslizamos para trazar la paralela del eje Y y trazamos la paralela. Ahí ya tenemos dibujado el cubo con lápiz. Ahora vamos a marcar bien todas las aristas del cubo isométrico con una tiralínea 08 o con un marcador delgado. En el siguiente cuadro vamos a realizar la malla isométrica, para lo cual vamos a trazar los tres ejes y el cubo. Primero medimos del margen 3 centímetros hacia abajo, marcamos punto, de este punto medimos hacia abajo de 10 centímetros. Marcamos otro punto que va a ser el centro de la malla. Ahora trazamos los ejes con lápiz, luego vamos a repasar. Colocamos la escuadra en forma horizontal, el cartabón desplazamos al punto que tenemos de referencia y trazamos el primer eje. Giramos el cartabón y trazamos el segundo eje, luego el tercer eje. Ahora medimos en los ejes de 10 centímetros. Luego repasamos con líneas de trazos o segmentadas, con un marcador o tiralínea 08. Seguidamente dibujamos el cubo. Para eso medimos de 8 centímetros en el eje X y Y. Nuevamente colocamos la escuadra de apoyo, el cartabón, hacemos coincidir con el eje Y. Desplazamos al punto que hemos marcado para trazar la paralela Y. Giramos el cartabón, coincidimos con el eje X y desplazamos al punto que hemos marcado en el eje Y y luego trazamos la paralela X. A partir de estos tres puntos de intersección trazamos paralelas del eje Z. Desplazamos el cartabón a este punto, trazamos una línea, no importa la medida, después vamos a hallar los vértices del cubo al prolongar de los tres ejes. Desplazamos el cartabón al eje Y, vamos a prolongar el eje Y, trazamos una línea recta hasta cortar un punto en la paralela del eje Z. Rodamos el cartabón,
deslizamos al eje X, también vamos a prolongar del eje X hasta cortar un punto en la paralela del eje Z. Deslizamos el cartabón a este punto, trazamos paralela X hasta el eje Z. Giramos el cartabón, deslizamos para trazar la paralela del eje y trazamos la paralela. Ahora vamos a repasar las aristas del cubo isométrico con un marcador o tiralínea 08. Borramos las líneas sobrantes o excedentes que ya no nos sirven. Una vez que tengamos dibujado nuestro cubo, vamos a dividir en cuatro partes iguales en estas aristas, de 2 centímetros cada espacio. Marcamos puntos en 2 centímetros, 4 y 6. De igual forma, en esta arista marcamos puntos en 2, 4 y 6. Hacemos lo propio en esta arista. Ya tenemos las unidades o puntos de referencias. Ahora trazamos líneas paralelas a partir de cada uno de estos puntos. Nuevamente colocamos la escuadra de apoyo y el cartabón hacemos coincidir con el eje Z para trazar paralela del eje Z. Desplazamos al primer punto, trazamos luego del segundo punto y de este punto, y así sucesivamente hasta la final. A continuación giramos el cartabón para trazar las paralelas del eje Y a partir de estos puntos. Procedemos a trazar del primer punto, luego del segundo. Continuamos trazando la paralela del eje Y hasta la final. Luego, giramos el cartabón, esta vez para trazar la paralela del eje Z. El cartabón hacemos coincidir con el eje Z y desplazamos al primer punto. Y procedemos a trazar a partir de todos los puntos de intersección. La malla isométrica nos sirve para representar o dibujar un objeto en tridimensional. En el próximo video vamos a realizar un dibujo en la malla isométrica. Bueno, ahí ya tenemos el trabajo terminado, nuestra lámina. Tenemos los tres ejes, el eje Z, el eje Y y el eje X. Entre el eje Z y Y tenemos 120 grados. Entre el eje Z y X tenemos 120 grados. Y entre el eje Y y X tenemos 120 grados. La perspectiva isométrica tiene los tres ángulos iguales de 120 grados. Consta de tres ejes que forman entre sí ángulos de 120 grados. En el segundo cuadro tenemos dibujado el cubo y en el siguiente cuadro tenemos la malla isométrica. Espero que el video les haya servido de ayuda. Nos vemos en otra oportunidad.